tal? ¿Cómo te va? Bien, Bien, ¿cómo te va? Bien. Tantos días. Tantos días tienes. Sí. Aló, 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 aló. Gracias.
establece como son los medios. Pero es, hay muchas cuestiones. Voy a crear una carta. Hay una hueá muy rara, yo creo que es un movimiento. Ahí, ¿no? Las dejo acá abajo. Sí, ahí se nos. Algo así. No creo. Ya. Dudo. En una de esas. Y ahí después me lo pasas porque lo ponen en el estilo. Oye, ¿cuál podemos mostrar el video? Sí, lo tienen. ¿Está en la página web? Ah, el video. ¿El de cuál? Hay un video. ¿Alguien tiene el que va, no, el que va saliendo del banco. ¿Lo mostramos? Ah, está en la página del movimiento. Sí. Rose, ¿tenía un lápiz? Sí, ¿tenía un lápiz? Sí. No, pero lo podemos dejar justo la hojita, ¿eh? Si lo necesitamos. Ah, bueno, eso. Tengo la pluma. Tengo esto, mira. Está ahí. ¿Cómo se llama? El único archivo. Revisión. Tengo esto, te lo puedo prestar, pero igual lo voy a tener. No, no. ¿Digo algo? ¿De qué nos van a presentar los distintos temas de lo que hablamos? O... Igual sí. Jonas, ¿vamos a...? Gracias. ¿Oli? ¿Diapositiva? Jamás. Jamás, ya. ¿Qué nos ponemos de acuerdo en alguna cosa? El mismo orden, yo, tú, Juan Pablo y Jonathan. Si quieren, yo o alguien más dice qué vamos a hablar, de qué va a hablar cada uno. Quizás yo me introduzco como para el departamento. Ya me va a hablar al final. ¿La presentación entonces la hace desde el departamento? Sí. ¿Puedo presentar yo? Sí, lo que voy a hacer es voy a explicar muy brevemente de qué va a hablar cada cual. Ya, perfecto. Así que sí, lo hago después de ti. Vale, sí. Ya. Yo también me compré anteojos para mí. Gracias.
¿Va a mostrar el video? Si quieres lo mostramos. No, es que... ¿O prefieres mostrarlo tú al final? Por si no lo tienes, lo tengo en internet. Ah, eso puede ser más útil para no descargarlo de internet. Ya, si quieres mejor lo mostramos, para dar un... Para dar un... Sí, sí, sí. Además lo menciono, entonces lo voy a mostrar. Muy buenas tardes. Antes que todo, muchas gracias por el interés en esta causa, el caso Mateluna, en que la facultad se ha visto comprometida otorgando el patrocinio. Dejo con ustedes a los expositores, quienes van a revisar el caso Mateluna ante un recurso de revisión. Tenemos con nosotros a la profesora Flavia Carbonell, académica del Departamento de Derecho Procesal, al igual que el profesor Jonathan Valenzuela, a la profesora Rocío Lorca, del Departamento de Ciencias Penales, de la misma forma que el profesor Juan Pablo Mañalitz, quien a continuación explicará la metodología del presente seminario. Buenas tardes, agradecemos mucho su presencia y el interés que ella acredita respecto de este esfuerzo en que la facultad se ha comprometido, gracias a la iniciativa de la defensa de Jorge Mateluna. Y hemos pensado que una manera propiamente universitaria de contribuir al proceso consiste en examinar el caso y el prospecto de una eventual revisión de la condena actualmente en ejecución, básicamente desde cuatro ángulos. Rocío Lorca, mi colega del Departamento de Ciencias Penales, va a abrir ofreciendo una contextualización general del caso y de la relevancia que este tiene en términos que lo trascienden desde el punto de vista de la muy compleja relación entre justicia, proceso, verdad, error, etcétera. Después de ello, la profesora Flavia Carbonell, del Departamento de Derecho Procesal, nos va a ofrecer un análisis pormenorizado de el fallo, ¿no?, del Tribunal Oral en lo Penal que pronunció la sentencia, que no logró ser revertida entonces a través del correspondiente recurso de nulidad, y eso va a estar encaminado, según ella nos explicara, sobre todo a ser muy explícitos los hierros de substanciación y de argumentación involucrado sobre todo en cómo en el fallo pronunciado por el Tribunal Oral en lo Penal quedó cuajada la situación de cuya
eventual reversión aquí se trata. Después de ello, yo voy a ofrecer voy a intentar ofrecer una reconstrucción del mecanismo procesal de la revisión, sobre todo para hacer explícitas las cuestiones que son más interesantes desde el punto de vista de la situación que involucra al caso. Y finalmente, el profesor Jonathan Valenzuela, también del Departamento de Derecho Procesal, se va a ocupar de una cuestión que tiene la mayor importancia para lo que viene, que es en particular el problema del estándar de prueba que tendría que ser satisfecho a propósito de la invocación de la que probablemente sea la causal de revisión con mayor pertinencia para el caso. Y después de ello, entonces, el abogado de Jorge Maturana, Jaime Madariaga, nos va a ofrecer un balance de la conversación desde el punto de vista de lo que a su juicio resulte quizás más interesante y más provechoso de nuestros esfuerzos, para que entonces podamos abrir el diálogo en pos del mejor interés de todos los presentes. Así que, agradeciendo nuevamente la presencia de cada uno de ustedes, les doy la... y además de transmitir el saludo a nuestro decano, que se incorpora ahora con cafeína en la mano, quedaría para hacer uso de la palabra la profesora Rocío Lorca. Gracias, Juan Pablo. Gracias a todos por estar aquí. Bueno, como Juan Pablo anunciaba, lo primero que voy a hacer es presentar más o menos el caso resumidamente para quienes no lo conocen, para que la conversación sea más productiva. Y luego voy a tratar de responder la pregunta de por qué la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile debe hacerse parte de este caso. Como algunos de ustedes sabrán, Jorge Mateluna lleva, creo que más de 4 años y medio, preso en la cárcel de alta seguridad. A pesar de que todo parece indicar, como lo vamos a ver durante este seminario, que él es inocente, es decir, que no cometió el delito por el cual ya lleva más de 4 años preso y que fue condenado por una pena de 16 años. Y entonces, cuando uno empieza a estudiar cómo fue posible que se construyera la culpabilidad y se condenara a un sujeto, a pesar de que es bastante evidente de que es inocente, el caso se vuelve más o menos espeluznante, ¿no? Cuando uno empieza a darse cuenta cómo fue posible que llegara a suceder lo que sucedió. Eso yo creo que va a quedar bastante claro cuando Flavia analice el razonamiento de la sentencia, pero les voy a relatar más o menos cómo fueron los hechos concretos. Entonces, el 17 de junio del 2013 hubo un robo en un banco de 60 millones de pesos cometido por 4 individuos encapuchados. Luego estos individuos huyeron en una camioneta y fueron perseguidos por carabineros. Hubo un par de enfrentamientos durante esta persecución. En algún momento los individuos abandonan la camioneta, empezando una huida a pie, y 3 individuos son detenidos: René Sangüesa, Alejandro Astorga y Jorge Mateluna. Las 2 primeras personas, es decir, René Sangüesa y Alejandro Astorga, también fueron condenadas, confesaron su participación en este robo, mientras que Jorge Mateluna aseguró desde el comienzo, desde su detención, que él era inocente, que no había estado implicado para nada en este robo, sino que simplemente estaba caminando por la zona en la que se había producido el robo, donde se llevaron a cabo las detenciones. Cuando los carabineros se encuentran con Mateluna, seguramente al practicarle el control de identidad, se deben haber enterado de que Mateluna tenía ya una condena, había estado ya preso por 12 años, había sido condenado de hecho a presidio perpetuo, había recibido un indulto el año 2004, una condena por su participación en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Luego de estas detenciones viene el juicio, que se caracteriza por una abundancia exagerada, diría yo, o quizás normal, eso está por verse, de irregularidades, ilegalidades y negligencias por parte no solo de las policías, sino también de los tribunales, de los jueces y de la defensa que en ese momento tenía Jorge Mateluna. Y también del Ministerio Público, ciertamente. Estas irregularidades son múltiples, no los quiero aburrir ahora con detalles, pero más o menos podríamos decir que, por una parte, la policía parece que produce o contribuye a producir pruebas falsas,
como por ejemplo construye una reconstitución de escena en que parece que planta evidencia. Esto todo lo pueden ver además en el sitio web que después les podemos indicar, ¿no? También hay una rueda de identificación que está ahí también, en el que hay un testigo que reconoce a uno de los autores confesos, y sin embargo el policía, al anotar lo que el testigo había hecho, anota el nombre de Jorge Mateluna. Esta irregularidad es identificada, es detectada por el tribunal, y sin embargo, a pesar de que el juez dice, bueno, esto debemos hacer algo al respecto, habrá que oficiar, quizás debería haber hecho una denuncia, etcétera, etcétera, nada de esto ocurre, ¿no es cierto? Y desde ahí ya empieza a llamar la atención que este tipo de eventos, si bien la prueba, esta prueba en particular, pudo no haberse considerado al momento de razonar la sentencia, no haya creado los jueces siquiera una duda razonable sobre la culpabilidad de Mateluna. Pero la cuestión es un poco más grave, porque además de estas irregularidades y de la ausencia de prueba inculpatoria clara, por razones que son difíciles de entender, hay mucha prueba que pone en evidencia la inocencia de Mateluna, que no es considerada en el juicio, estando disponible para haber sido considerada. ¿Tenemos el video? ¿O? Ah, lo voy a mencionar nomás el video. Cada uno se lo podrá imaginar. Sí. Al final lo podemos mostrar. Bueno, una de estas pruebas, quizás la que llama más la atención, porque hay una serie de pruebas o indicios que dan cuenta de la inocencia de Mateluna, pero la prueba que es más dramática en ese sentido es un video que hay, el video de seguridad que tiene el banco, que muestra a los cuatro individuos saliendo del banco, y que da cuenta de que Mateluna no pudo haber sido uno de los asaltantes por la estatura que tiene Mateluna. Entonces el individuo que es indicado en el video como el que sería supuestamente Mateluna es mucho más bajo que Mateluna, ¿no? Que es bastante alto. Entonces esa prueba es como bastante clara y no fue sin embargo considerada. Ese video lo podemos ver al final de la presentación. Eso entonces respecto más o menos a la contextualización del caso. Estoy dejando fuera muchas cosas muy importantes, pero para que se hagan una idea. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros estemos aquí, nos hagamos parte de este caso y que empecemos por analizar lo que Juan Pablo ya introdujo? Todo indica, en primer lugar, que Mateluna es inocente. Todo indica, en segundo lugar, que una de las razones por las que Mateluna, inocente, ha sido condenado es por su pasado. No por lo que hizo, sino por lo que fue, por su carácter, por haber pertenecido al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, por haber sido condenado previamente, etc. O sea, no se trata de una casualidad que aquí hemos condenado a un inocente, sino que hay una razón. Pero no basta con esta razón, o pareciera que lo que el caso muestra es que no solamente es esta la razón, sino que además esta condena también se explica por la irregularidad con la que funcionó el procedimiento penal, ¿no? La irregularidad con la que actuaron las policías, los jueces, los abogados, etc., ¿no? Y por último, todo esto sugiere que lo que ocurre aquí es que una persona inocente ha sido condenada por su pasado, porque el sistema judicial no operó como debería haber operado, y entonces un sujeto concreto se encuentra sufriendo un castigo inmerecido, ¿cierto? Hay una tragedia humana involucrada. Entonces aquí uno pudiera decir, hay cuatro buenas razones para que la facultad, una facultad de derecho de una universidad pública, se haga parte en este caso. En primer lugar, nos importa, este caso nos importa, porque hay una infracción al principio de culpabilidad, porque la idea básica o una de las premisas básicas del derecho moderno y del derecho penal moderno es que las penas solo le sean impuestas a aquellas personas por los delitos que realizan culpablemente, ¿cierto? Si bien es cierto que uno, al decidir tener un sistema de derecho penal, tiene que aceptar la posibilidad del error y tiene que aceptar la posibilidad de que inevitablemente algunas personas inocentes irán a la cárcel, esto no quiere decir que frente a la certidumbre de que una persona inocente está, de hecho, en la cárcel, el derecho no pueda de algún modo responder, ¿no es cierto? Entonces eso es lo primero. Lo segundo, es lo que también ya les mencionaba anteriormente, es que parte del principio de culpabilidad también es la idea de que
Uno es responsable por las cosas que hace y no por las cosas que piensa, no por su carácter ni tampoco por las cosas que ha hecho en su pasado. Eso es lo que en derecho penal algunos llaman como la responsabilidad por el hecho, ¿cierto? En tercer lugar, este caso muestra que aquellos a quienes hemos confiado el ejercicio del poder punitivo del Estado no actúan conforme a derecho o no actúan de manera íntegra, ¿cierto? El caso pone en cuestión la rectitud de las policías, la objetividad del Ministerio Público, la seriedad de nuestros jueces, la integridad de nuestros abogados. Y por último, todo esto lo que hace en definitiva es construir un daño para una persona concreta, ¿cierto? La tragedia del derecho, y si bien uno puede decir, bueno, pero el mundo está lleno de tragedias y el derecho no es la única respuesta ni tiene que hacerse cargo de todas estas tragedias, uno podría pensar que por lo menos tiene que hacerse cargo de las tragedias que el mismo derecho crea, ¿cierto? Entonces estas pueden ser cuatro buenas razones por las cuales esta facultad debería interesarse en participar en este caso. Pero si uno mira estas razones, lo primero que salta a la luz es que todas estas razones son bastante, pudiéramos decir, ordinarias, ¿no es cierto? Mateluna no es probablemente el único sujeto inocente que se encuentra actualmente condenado en una cárcel en Chile, seguramente, o que está sufriendo una condena injusta. Seguramente todas las personas o varias de las personas que están condenadas injustamente han sido condenadas injustamente en parte por lo que han sido, por su carácter, por su pasado. No es un misterio que el derecho penal es sesgado en el sentido que afecta o persigue a cierto grupo de personas específicos. En tercer lugar, tampoco debe ser el único caso en el que todas estas injusticias son producto también de la ineficiencia, de la negligencia y de la irregularidad de nuestras instituciones. Y ciertamente no es el único caso en el que hay una tragedia humana que es producto de la operación del derecho. Entonces, ¿por qué nos interesamos en el caso Mateluna? Si tiene todas estas cosas que tantos otros casos tienen. ¿Por qué el caso Mateluna y no todos los otros casos que hay por ahí llenos de injusticias y llenos de irregularidades, ¿no? Y uno pudiera decir, bueno, porque Jorge Mateluna tiene amigos y gente que ha llevado la atención a su caso, ¿no? Y eso es algo positivo. Pero ciertamente no puede ser esa la razón. Yo creo que la razón por la cual el caso Mateluna es un caso que es relevante para nosotros y que tenemos que prestar atención es precisamente por lo ordinario que es, si uno lo quiere poner esos términos. Porque ejemplifica todas aquellas cosas que ponen en cuestión promesas básicas del derecho que ocurren ordinariamente, que ocurren generalmente. Es decir, lo relevante del caso Mateluna no es Jorge Mateluna y su caso en particular, sino que Jorge Mateluna es un caso generalizable, que representa cuestiones ordinarias que pasan en nuestro ordenamiento jurídico y que, por lo tanto, lo que podamos hacer al analizar este caso y revisar lo que el derecho puede hacer frente a este caso es generalizable para otros casos de injusticia similares, ¿no? De algún modo, esta es la idea de que los casos concretos permiten despertar o permiten ver, mirar, cómo está realmente operando el derecho. Son ejemplos de la manera en que el derecho está operando y entonces nos permiten acceder a revisar nuestras instituciones porque ilustran o ponen en evidencia los resultados más deleznables que estas pueden producir. Entonces, básicamente, yo creo que la pregunta de este seminario y la pregunta que buscamos responder con el caso Mateluna es en qué medida el derecho, a través de la ficción de la cosa juzgada, tiene que aceptar ciertos errores, o en qué medida nosotros debemos aceptar ciertos errores que produce el derecho, y qué errores son de algún modo inaceptables, y el derecho siempre debe estar disponible a revisar esos errores, ¿no? Y yo creo que el caso Mateluna pone en evidencia aquellos tipos de errores que no puede ser que el derecho no tenga una manera de revisar. Y como el recurso de revisión es precisamente el instrumento que uno pudiera pensar está diseñado para evitar que el derecho carezca de mecanismos para revisar errores que afectan las promesas fundamentales del derecho, la pregunta que yo creo que vamos a intentar responder ahora es si acaso el recurso de revisión puede servir
para el caso de Mataluna y entonces cómo puede servir y cómo puede servir para todos aquellos casos que compartan las características fundamentales del caso de Jorge Mataluna. Muchas gracias. Bien, gracias Rocío por tu clarísima presentación. Yo ahora lo que voy a intentar hacer es, en primer lugar, dar una visión general de la sentencia del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, del recurso de nulidad y de la sentencia que falla el recurso de nulidad, para en un segundo momento exponer cuál es el razonamiento probatorio acerca de la participación de Mataluna en los hechos constitutivos del delito de robo con intimidación. Solamente me voy a concentrar en esa parte y en cuáles son, digamos, los enunciados sobre hechos que debieron haberse dado por probado para acreditar dicha participación y cuál es la prueba que el tribunal asocia a cada uno de estos enunciados. Si uno lee la sentencia del primer tribunal oral en lo penal de Santiago, se produce la siguiente representación del desarrollo del juicio. En primer lugar, una hipótesis acusatoria respaldada por prueba contradictoria, imprecisa y errática. En segundo lugar, ausencia de defensa técnica del imputado Mataluna. En tercer lugar, un tribunal que por una parte no advierte o normaliza contradicciones y errores en las declaraciones y actuaciones de testigos y peritos, y por otra, no logra articular un razonamiento probatorio sólido para dar por acreditada la participación de Mataluna en los delitos objeto del juicio y en especial del delito de robo con intimidación. Es una mala sentencia la del primer tribunal oral en lo penal, tanto desde el punto de vista de la forma como del fondo. Y además es una sentencia que a ratos ocupa un lenguaje inadecuado y sesgado, como da cuenta, por ejemplo, yo diría que esa es la única parte interesante del recurso de nulidad. El recurso de nulidad es un escrito que, esto es fuerte lo que voy a decir, pero yo creo que es así, expira desprolijidad e irresponsabilidad profesional. Hay afirmaciones que suponen, digamos, desconocimiento de las reglas aplicables y yo diría, ¿no?, es un caso claro de abandono de defensa material y técnica. Frente a un recurso de estas características, la Corte de Apelaciones desecha las causales de nulidad. Y la Corte se encuentra, diría yo, con pocas opciones de revertir los errores y vicios del proceso cometido tanto por los intervinientes como por los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal. Por ejemplo, es un recurso que confunde, para no hablar en abstracto, incongruencia con falta de prueba, ¿ya? Y otras cuestiones más, y por eso varias, bueno, las dos primeras causales son desechadas en forma casi sin discusión. La magnitud de la injusticia de la condena de Mataluna, entonces, vendría dada, por una parte, por un patrón de indefensión, en la forma en que fue llevada a cabo su defensa, y por otra parte, diría yo, por actuaciones anómalas y por razonamientos incorrectos por parte del tribunal oral en lo penal. Son precisamente casos de justicia intolerable los que movilizan al legislador para inclinar la balanza a la exigencia de justicia, sacrificando la exigencia de certeza y permitiendo entonces la revisión de sentencias condenatorias firmes. Esta acción de revisión, como se explicará más adelante por el profesor Mañalich, consiste precisamente en derrotar la institución de la cosa juzgada, en tanto clausura del debate sobre problemas de relevancia para el derecho, que se encuentra entonces en permanente tensión con la justicia de la decisión. Y la justicia de la decisión no es otra cosa que aquella que deriva de la correcta formulación de los hechos y del derecho, ¿no?, o, si se quiere, de las premisas fácticas y normativas, ¿no? Referido al caso Mataluna, la justicia de la decisión debiese depender, ¿no?, en que la hipótesis fáctica de la acusación, ¿no?, es decir, la cadena de enunciados que desembocan en la forma, está probado que Mataluna es autor del delito de robo con intimidación, ¿no?, se encuentre respaldada por prueba suficiente de su verdad o por una alta probabilidad de que se trate de una hipótesis verdadera. De no existir prueba, ¿no?, en favor de uno o más de los enunciados, o si esta prueba es contradictoria o baja, o si las inferencias, ¿no?, que se realizan desde hechos desconocidos hacia hechos que se intenta probar,
Si no están estas características, entonces la fuerza argumentativa decae y tratándose, ¿no?, de el estándar probatorio en materia penal, que todos conocemos que es más allá de toda duda razonable, entonces dificulta o diría yo imposibilita, ¿no?, la dictación de una sentencia, ¿no?, que establezca, está probado que Mateluna es autor del delito de robo con intimidación. Me concentraré ahora en esta cadena de enunciados, afirmaciones, ¿no?, que es por establecida el tribunal, de una forma más desordenada quizás que la que yo voy a hacer, pero que lo que hace es poner de relieve errores y deficiencias, ¿no?, en la fundamentación de esta sentencia condenatoria, exclusivamente, como dije, respecto de la participación culpable de Mateluna en los hechos constitutivos del delito de robo con intimidación. El considerando cuarto realiza la siguiente afirmación general. De conformidad al conjunto de la prueba rendida en la audiencia por el Ministerio Público mediante testigos, evidencia material, pericial, documental, videográfica y fotográfica, efectivamente se acreditaron, por una parte, de manera objetiva, en relación a los acusados Mateluna Rojas, Astorga Valdés y Sangüesa Molina en esta audiencia, la realización de los hechos del robo de la acusación fiscal, comprendidos los elementos que él mismo reiteró en la audiencia, tanto respecto a los hechos como de sus intervenciones en calidad de autores. Y continúa en este mismo considerando un poco más abajo, se establecieron únicamente dichos ilícitos de la forma antes dicha, y después una frase media sospechosa, como quiera que ningún antecedente vertido durante el desarrollo del juicio acreditó su ocurrencia de la manera que lo viene formulando el ente persecutor y dos de los querellantes en su nivel respectivo en esta causa. Vale decir, ¿no?, que no es tal cual lo habría establecido el fiscal ni los querellantes, ¿no? Y más abajo, este mismo considerando, introduce otra ventana de duda que dice, en definitiva, ninguno de aquellos, las víctimas, estuvo en condiciones de señalar con una mínima precisión cuántos eran los asaltantes y tampoco estuvieron en condiciones de identificar a ninguno de ellos. Bueno, esto es obviamente un extracto seleccionado, digamos, pero quiero decir que hay muchos considerandos que siguen un patrón similar, donde el tribunal demuestra dudas y donde emplea esta frase, que es muy extraña, como quiera que ningún, ¿no? O como quiera que, o sea, para decir, insertar la duda, ¿no? Bueno. Entonces, hace una apreciación holística en este considerando y más abajo entonces hay poca claridad en cómo cada medio de prueba o elemento probatorio respalda las afirmaciones que voy a pasar a señalar. Estoy simplificando, pero serían más o menos estas, ¿no? 8 afirmaciones. La primera, Mateluna ingresó al Banco Santander el día del robo y antes de su perpetración junto con los otros asaltantes. Segunda, Mateluna estuvo en el Banco Santander en el momento del robo y participó en él como autor. Tercera, Mateluna salió del Banco Santander tras el robo. Cuarta, Mateluna subió a la camioneta Toyota RAV4 junto a otros 2-3 asaltantes. 5. Mateluna descendió de la camioneta en la calle Patricio Edwards con Carmen. 6. Desde el descenso de la camioneta, Mateluna fue visto siempre por los carabineros persecutores, Freire y Morales. 7. Mateluna se desprendió de especies y ropas, pasamontaña, mochila y guantes, durante la persecución y antes de su detención. 8. Mateluna es detenido, agrega las declaraciones, transpiroso y agitado. Entonces, toda esta cadena de enunciados, ¿no?, tiene que contar con algún tipo de respaldo en la sentencia para que el enunciado este final, ¿no?, está probado que Mateluna participó en el robo en su calidad de autor, pueda darse por probada. ¿Ya? Y yo ahora les voy a decir qué es lo que dice la sentencia respecto de la prueba de cada uno de estos enunciados. Respecto del primero, Mateluna ingresó al Banco Santander el día del robo y antes de su perpetración junto con los otros asaltantes. La prueba que existe, o por lo menos de la que da cuenta, porque yo no revisé todos los audios ni nada de eso, sino estos 3 documentos que les acabo de decir, ¿no?, sentencia, recurso y sentencia del recurso de nulidad. Prueba, video de las cámaras del banco.
prueba no concluyente, ¿no? Porque en realidad el video de entrada, nada, no hay una referencia directa en ningún caso a la persona de Jorge Mateluna, ¿ya? Y esto de ingresó junto con los otros asaltantes presupone que Mateluna era parte de esta banda de asaltantes, respecto de lo cual no hay ninguna prueba, ¿no? Y más bien, no solo no hay ninguna prueba, sino que habrían declaraciones de los otros participantes que exculparían. Dos, Mateluna estuvo en el Banco Santander en el momento del robo y participó en él como autor. Aquí lo que hay sería una especie de inferencia a partir de la entrada y de su salida. Si entró y salió y hay prueba de la entrada y salida, entonces podemos dar por probado que estuvo, ¿ya? No que participó, pero al menos que estuvo. Y prueba de que participó, lo único que hay es un testimonio de Daniela Giraldi, que declaró que un sujeto, no necesariamente Mateluna, escapaba con el botín, llevaba unos zapatos color café, pantalón beige y gorro verde y su cara cubierta como con parche curitas. Esto es, posiblemente, dice el tribunal ahora, de acuerdo a múltiples evidencias, se trata del acusado Jorge Mateluna, como quiera, ahí de nuevo, como quiera, que se refiera a antecedentes reunidos por este declarante el mismo día de los hechos. O sea, respecto de los dos enunciados, todavía no tenemos nada convincente, ¿no? Pero quizás, si tuviésemos respecto del tercero, uno podría decir, la cadena se puede construir. Mateluna salió del Banco Santander tras el robo. Prueba. Video de las cámaras del banco. El video del que hablaba Rocío, video que fue además sometido a un peritaje antropométrico que fue descalificado por el tribunal, al parecer también de lo que se puede leer, al menos tampoco lo hizo muy bien el perito, ¿ya? Entonces, por eso, pero bueno, los adjetivos que usa el tribunal para descalificarlo, yo diría que son impropios para un tribunal, los calificativos, que los diré más adelante, y no hay nada más. ¿Ya? Y esta prueba también es una prueba no concluyente en absoluto, porque simplemente se ven estos sujetos, ¿no?, de una altura en principio menor, bastante menor, 10 centímetros más bajos que el más alto de ellos, que Mateluna, y no hay nada más a este respecto. Cuarto, Mateluna subió a la camioneta RAV4 junto a otros 2-3 asaltantes. Prueba, testimonio de dos carabineros, Carneiro y Rosas, que estaban en el auto, en su auto fuera del banco, quienes vieron a tres sujetos armados, sumamente arropados, de colores oscuros, con trajes términos, corpulentos, con sus rostros cubiertos, huyendo del lugar con un saco blanco. Esa es la prueba que hay respecto de que Mateluna subió a la camioneta Toyota RAV4 y después de que ellos iniciaron la persecución, en un momento, por el polvo que se levantara, los perdieron de vista en calle Cerro San Luis, ¿ya? La carrera no duró de más de 4 minutos, etcétera. 30 cuadras de persecución. Y después, Carneiro declaró que oyó por radio que uno de los sujetos había descendido de la camioneta, cuando todavía no sabemos cuáles son los que ingresaron a la camioneta. Y el carabinero Muñoz, que después lo vamos a volver vamos a hacer referencia a su declaración, dice que Él declara en su visión de conjunto, se refirió a la detención de Mateluna por el sargento Freire luego de descender este de la camioneta blanca Toyota cuando huía de la persecución del sargento Carneiro como un sujeto alto, corpulento, etcétera, ¿no? Y el mismo carabinero Muñoz termina indicando a los jueces que Jorge Mateluna aparece en Google con antecedentes políticos de la así llamada izquierda revolucionaria, antisistémica o extraparlamentaria, como condenado a pena perpetua en los años 90 e indultado con posterioridad en los años 2000. ¿No? Declaración que no tiene ninguna relevancia, ¿no?, con los hechos respecto de los cuales él tenía que testificar. Y por lo tanto aquí su testimonio es simplemente de oídas, ¿no?, de lo que oyó decir de los persecutores. Me están poniendo 3 minutos y voy a terminar.
Mateluna descendió de la camioneta en la calle Patricio Edwards con Carmen. Aquí hay un, hay declaraciones contradictorias, ¿no? Carmen se menciona, pero no siempre con Patricio Edwards. Y hay un testimonio de dos personas, pero que en realidad simplemente lo identifican como un sujeto alto con ropas oscuras. Se añade que hay evidencia material y un mapa urbano de la zona sobre la pesquisa y seguimiento hasta su detención, que no es prueba de nada, digamos, simplemente es un plano del lugar, ¿ya? Y la defensa alega además errores de transcripción de las declaraciones de estos testigos. Después, desde el descenso de la camioneta, Mateluna fue visto siempre por los carabineros persecutores, Freire y Morales, ¿ya? Enunciado fáctico que solo cuenta con la prueba de la declaración del carabinero Morales, que no hubo punto ciego en esta tarea y que siempre estuvieron a menos de dos cuadras de él. Sobre el enunciado de que Mateluna se desprendió de especies y ropas durante la persecución y antes de su detención, también nuevamente un testimonio de los carabineros aprensores, Morales y Freire, no hay prueba de que sean sus pertenencias, todas las de ADN practicadas son no concluyentes o exculpantes. Y la defensa, esto es lo que dice en su recurso, dice que las especies solo aparecen 7 meses más tarde, ¿ya? Las especies que se asocian a que se habría desprendido cerca de un basurero. Respecto de esto no hay nada más que la declaración y la identificación de la zona, por lo tanto se aduce un problema en el levantamiento y cadena de la custodia de evidencia. Y que Mateluna es detenido transpiroso y agitado, yendo siempre de a pie, casi trotando, fue esposado, informado de su tensión y sus motivos, y a continuación se dice, por los carabineros aprensores, se vio cansado, extenuado, con la cara roja, aunque tranquilo, cooperando con el procedimiento. Nada dice el parte policial sobre el lugar ni la hora de la detención. Y antes de que me corte aquí nuestro moderador, yo querría decir lo siguiente. Esta cadena de razonamiento, ¿no?, sobre enunciados que respecto a los cuales o no hay prueba o hay prueba débil, la vincula el tribunal en otra parte de su sentencia con la falta de prueba o contradicciones o deficiencias en la prueba en la hipótesis defensiva o exculpatoria, como que lo mezcla, ¿no? Entonces dice, no solamente tenemos esto, sino que además tenemos falta de prueba de la diligencia en orden a materializar un proyecto cultural en la municipalidad de Pudahuel, aquí usando de nuevo lenguaje, diría yo, inadecuado, como quiera que no sabía siquiera el nombre de la persona con la que debería reunirse en su imaginación y que se desempeñaba en la municipalidad de Pudahuel, ¿no? En segundo lugar, y aquí termino, Juan Pablo, se le hace mucho bombo a la prueba del no uso de la tarjeta VIP por parte de Mateluna, que se habría subido al bus 508 del Transantiago. Y aquí es muy extraño, ¿no? Porque en realidad lo único que se cuenta, con lo que se cuenta es declaraciones de carabineros que dicen haberle retirado la tarjeta de su billetera y después con la declaración de este mismo carabinero Muñoz, que es el carabinero que hizo este hierro en el reconocimiento en rueda, anotó mal, digamos. O sea, la persona sindicada, que era el número 5, creo, no correspondía a Jorge Mateluna. Y este mismo carabinero lo que dice es que llamó al Metro de Santiago y se hizo un historial de la tarjeta de Mateluna y él no la habría ocupado ese día, ¿no? Diciendo que por su dueño, cuestión que todos sabemos que respecto a una tarjeta VIP, digamos, es absolutamente, no se sabe aquí si la portaba realmente y menos, ¿no?, que era su dueño. Y la última es la prueba, falta de prueba que excluye a Mateluna por diferencia de altura, vale decir, el rechazo del informe antropométrico, diciendo que el perito Rabanal fue un profesional de una total bizarría, ¿ya? Pocos centímetros, la verdad, ridículos, etcétera, ¿no? Estos adjetivos que nuevamente me parecen impropios en una sentencia, a más de la negativa de Mateluna hacerse prueba de manos para detectar residuos de disparo. Es decir, básicamente, ¿no?, la hipótesis defensiva no se encuentra fundada, pero lo que sucede acá es que el tribunal aprovecha, ¿no?, que no resulta bien probada esta hipótesis defensiva para decir, bueno, estos son argumentos más para entender que Mateluna es
culpable, ¿no? Y eso es de un relato del fracaso de un relato exculpatorio, no se sigue que venza la hipótesis acusatoria, menos en un sistema, en un modelo procesal penal con este estándar alto y con una presunción de inocencia que juega distintas funciones. Buenas tardes. Para honrar el tiempo, voy a tratar de llegar lo más rápidamente posible a la cuestión central, que es la naturaleza y el funcionamiento del mecanismo de la revisión, para lo cual yo creo que es importante tomar nota de algunos rasgos en general de los modelos de proceso penal que conocemos y en particular del chileno. Uno puede decir, y no voy a entrar en la fundamentación detallada de esto, pero que el proceso penal es por antonomasia un contexto de justicia procedimental imperfecta. Eso quiere decir, en lo fundamental, dos cosas. Quiere decir, primero, que la sola satisfacción de los presupuestos procedimentales no es constitutiva de la justicia del resultado. La cuestión de si el resultado alcanzado a través del proceso es justo o injusto depende de la satisfacción de un estándar que es extrínseco al proceso, ¿no? Un estándar sustantivo de justicia. Que además se trate no solo de un contexto de justicia procedimental impura, por lo ya dicho, sino que además de justicia procedimental imperfecta, quiere decir que la satisfacción de los presupuestos procedimentales no alcanza a asegurar la satisfacción del estándar sustantivo de justicia. ¿Sí? ¿En qué consiste ese estándar sustantivo de justicia? Y aquí, por supuesto, estoy haciendo una sobresimplificación de un problema del cual se ocupa, entre otras cosas, la teoría de la justificación de la pena. Pero si me permiten la simplificación, bueno, el estándar está constituido por el binomio culpabilidad-inocencia del acusado. ¿Sí? Y eso nos lleva a la siguiente tabla, ¿no? El resultado del proceso puede consistir en una decisión, suponiendo que haya sentencia de término, ¿no? De absolución o de condena, y esa decisión de absolución o de condena puede recaer o bien sobre alguien que es en efecto inocente o bien sobre alguien que es en efecto culpable, ¿no? Y entonces eso quiere decir que, por simple combinatoria, tenemos cuatro resultados posibles, dos de los cuales son sustantivamente justos, dos de los cuales son sustantivamente injustos. Los resultados justos son aquellos que consisten en la absolución de un inocente, lo que podríamos llamar un verdadero negativo, ¿no? Y el que consiste en la condena de un culpable, o sea, lo que podríamos llamar un verdadero positivo, ¿no? Se trata de dos resultados verdaderos en el sentido de que la pretensión fáctica que sustenta la decisión del tribunal es tenida por verdadera, ¿no? Y es negativo y positivo, el primero y negativo el segundo, porque el primero consiste en una decisión de absolución, o sea, no condena en ese sentido negativo, y el segundo consiste en una decisión de condena, o sea, positivamente condenatoria, ¿no? Y como contrapartida, entonces, podemos imaginar que hay dos resultados injustos correlativos a los dos casos justos que acabo de mencionar, el caso de la absolución de un culpable y el caso de la condena de un inocente. El primero lo podemos denominar un caso de falso negativo, el último un caso de falso positivo, ¿no? Entonces, una cuestión que es absolutamente central para entender la estructura del proceso penal y un conjunto de las instituciones que lo conforman es por qué el diseño del proceso penal muestra un compromiso con lo que yo llamaría el principio de valoración asimétrica de la injusticia sustantiva del resultado, ¿no? La aversión que nos produce un falso positivo, la condena de un inocente, es, si me permite la expresión, inconmensurablemente mayor que la que nos produce la absolución de un culpable, o sea, el falso negativo, ¿no? Y eso es, yo creo, fácil de explicar. No voy a extenderme en ello, pero básicamente la cuestión tiene que ver con que en los casos de falso positivo, o sea, de condena de un inocente, tenemos
que la decisión de condena hace posible la materialización de una reacción violenta en una persona que no la merece, ¿no? Y eso, entre otras cosas, se traduce en que cada vez que el Estado, a través de su respectivo tribunal, pronuncia una decisión de condena en contra de quien de hecho no es culpable sino inocente, el Estado, de hecho, objetivamente, lo calumnia, ¿no? Eso no es reversible al caso en que el Estado deja de condenar a quien lo merece, o sea, el caso de la absolución de un inocente. Entonces, una de las manifestaciones de este principio de valoración asimétrica del resultado sustantivamente injusto es precisamente el mecanismo de la revisión. No es el único. El estándar de prueba al que hacía referencia recién la profesora Carbonell es obviamente otra manifestación, ¿no? No rige en materia procesal penal el estándar de evidencia preponderante o preponderancia de evidencia, sino que rige un estándar que hace, por decirlo así, asimétrica la distribución de riesgos según si en definitiva tenemos condena o absolución, ¿no? Bueno, y hay otras manifestaciones, pero el mecanismo de la revisión es indudablemente una de ellas. Si uno contrasta cómo el Código Procesal Penal, y lo hacía también el Código de Procedimiento Penal, con la regulación de la revisión en materia civil, ¿no? La revisión de materia civil no muestra esa asimetría. Es posible revisar, y eso es en materia civil trivial, ¿no? Una sentencia condenatoria, por ejemplo, que acoge la acción presentada por el demandante, o una que la rechaza absolviendo, ¿no?, al demandado. Y además, la procedencia de la revisión en materia civil está sujeta a plazo, ¿no? Nada de lo cual rige en materia procesal penal, ¿no? Solo hay revisión de sentencias condenatorias, no de sentencia absolutoria, y no hay plazo para la procedencia del mecanismo de la revisión, ¿sí? No deja de ser interesante constatar, no voy a entrar en detalle al respecto, que desde el punto de vista de la legitimación activa, el modelo procesal penal vigente prevea la posibilidad de que sea el Ministerio Público quien intervenga, ¿no?, ejerciendo la acción de revisión, lo cual, más allá de todo el debate que podríamos tener al respecto, confirma una decisión de diseño en el sentido de que el Ministerio Público está comprometido con algo que algunos denominarían principio de objetividad, pero que en todo caso se traduce en que desde el punto de vista del diseño institucional, el Ministerio Público no puede reclamar interés en obtener una decisión de condena que sustantivamente no es justa, o sea, es injusta en el sentido ya precisado. Y eso no es trivial, porque muestra de nuevo que la posición del órgano persecutor no es simétrica con la posición de la defensa, precisamente porque hay límites a la posibilidad de comportamiento estratégico para el persecutor que no rigen en principio para la posición de la defensa. Hay un debate interesante, quizás si hay interés podemos entrar en ello, la discusión respecto de cómo interactúa el mecanismo de la revisión con la expresión procesal del principio neis iniam en términos del principio de persecución penal única establecido en el inciso segundo del artículo primero del Código Procesal Penal y la correspondiente excepción de cosa juzgada. Esto tiene alguna importancia para algo en lo que sí voy a entrar, que es que, por razones que espero hacer comprensibles en lo que sigue, el éxito del ejercicio de una acción de revisión no necesariamente descansa en la demostración positiva de la inocencia de quien fuera condenado. Eso vale para algunas de las causales y no para las restantes, y eso es algo que la propia regulación conecta con el impacto que el éxito en el ejercicio de una acción de revisión puede tener desde el punto de vista de si hay o no espacio para un nuevo proceso, o bien si la Corte Suprema, al dar lugar a la acción de revisión, debe necesariamente, solo bajo alguna de las causales, proceder a dictar sentencia absolutoria. Y eso depende, está internamente conectado con la fisonomía de las respectivas causales, ¿sí? Ahora, lo que sí quisiera detenerme en esto, ¿no? Yo creo que es absolutamente central tener a la vista cómo deberíamos clasificar las cinco causales que el artículo 473 del Código Procesal Penal contempla, ¿no?, para el ejercicio de una acción de revisión. Y por supuesto no estoy siguiendo de manera torpemente exegética, ¿no?, la ordenación de los cinco literales, sino que quiero proponer una clasificación operativa, ¿no?, de aquella. Y esto se conecta con lo que acababa de decir.
hay dos de las cinco causales que descansan en la alegación de injusticia sustantiva de la decisión de condena. Esas son las causales correspondientes a las letras B y D del artículo 473. Las tres restantes, correspondientes a las letras A, C y E, no descansan en una alegación de inocencia. Y eso se conecta con mi caracterización inicial de cómo el proceso penal es, por antonomasia, un contexto de justicia procedimental imperfecta. La injusticia del resultado puede estar directamente determinada por la falta de satisfacción del estándar sustantivo de justicia, el binomio culpabilidad-inocencia, y eso es lo que podríamos llamar injusticia sustantiva o directa del resultado del proceso. Pero en virtud de que el procedimiento está diseñado para minimizar, aunque no para excluir, de ahí la imperfección del contexto de justicia procedimental, la injusticia del eventual resultado, es posible que nos encontremos con casos de justicia de la decisión de condena que conciernen a la falta de satisfacción especialmente intolerable en el sentido que lo caracterizaba la profesora Lorca en su intervención, de algún presupuesto procedimental, ¿no? Y eso es lo que voy a llamar revisión por injusticia procedimental. Lo importante es que ninguna de las tres causales que responden a este mecanismo de revisión por injusticia procedimental descansa en la alegación positiva de la inocencia de quien fuera condenado, ¿no? Y es cosa de revisar cuáles son esas tres causales. Voy a partir por las dos últimas en que eso es más obvio, ¿no? Lo que yo denomino revisión por condicionamiento delictivo de la condena, ¿no? Puede haber habido falso testimonio o falsedad documental con incidencia potencial en la producción de la premisa fáctica, ¿no? El testigo, ¿no?, que declara falsamente, o la aportación de un documento, ¿no?, cuya producción es constitutiva de un delito de falsedad documental. En esos casos es lo inaceptable desde un punto de vista, si ustedes quieren, puramente deóntico del condicionamiento de la decisión de condena lo que fundamenta la procedencia de la revisión. Y eso no exige entrar en la pregunta sustantiva de si el condenado era en efecto inocente o no. Lo mismo vale para la causal de la letra E, ¿no?, en que se trata de un condicionamiento delictivo de la condena con incidencia, si ustedes quieren, directa en la decisión de condena. El juez o los miembros del respectivo tribunal que concurren, ¿no?, al pronunciamiento de la sentencia perpetrando un delito de cohecho o un delito de prevaricación, ¿no? Es el carácter delictivo del comportamiento judicial con incidencia en la dictación de la decisión de condena lo que vuelve inaceptable para el ordenamiento jurídico la preservación de la cosa juzgada de la sentencia en tal medida delictivamente pronunciada. ¿Sí? Un caso interesante, de un punto de vista más teórico, el de la letra A, lo voy a simplemente mencionar, ¿no? Aquí se trata de una revisión por, y perdónenme el garabato, por inadmisibilidad relacional de dos o más sentencias bajo el principio indubio por reo. La causal es suficientemente esotérica, ¿no? Cuando en virtud de sentencias contradictorias estuvieran sufriendo condena dos o más personas por un mismo delito que no hubiera podido ser cometido por más que una sola, ¿no? Si reconstruyésemos conjuntamente el razonamiento probatorio de uno y otro fallo que tuvieron lugar por separado, no podríamos llegar a la conclusión de que ambos condenados pudieran haber tenido intervención punible en el respectivo hecho, ¿no? Y eso legitima entonces la duda contrafáctica a favor de cualquiera de los dos, sin que eso suponga que ninguno de los dos por separado es en efecto inocente. ¿Sí? Las dos causales restantes, las de las letras D y B, son, como contrapartida, causales que descansan en la alegación de la injusticia sustantiva, o sea, bajo el estándar sustantivo de justicia del resultado del proceso, ¿no? Y eso puede consistir o bien, o puede estar basado en la inocencia positivamente demostrada, ¿no?, a través del mecanismo de la revisión de la persona del condenado, o bien puede tratarse de una inocencia lógicamente inferida. Este último el caso de la letra B, ¿no? Cuando alguno estuviere sufriendo condena como autor, cómplice o encubridor del homicidio de una persona cuya existencia se comprobare después de la condena, o sea, no estaba muerto, sino que andaba de parranda. Y eso demuestra entonces que la premisa fáctica
que fue tenida por verdadera para poder dar lugar a la dictación de condena, resulta ser ex post, falsa, ¿no? La causal, y aquí cierro, que tiene mayor importancia para el caso que nos convoca es, desde luego, la causal de la letra D, ¿no? Que supone alegación directa o positiva de la inocencia de quien fuera condenado. Y voy a cerrar simplemente enunciando tres problemas que la causal, en virtud de sus presupuestos que acabo de intentar a lo menos reseñar, trae consigo, ¿no? La primera es la cuestión de la naturaleza del hecho o documento bastante para demostrar la inocencia del condenado, ¿no? Hay un antecedente en la práctica de la Corte Suprema que tiene alguna importancia, es la decisión alcanzada por la Corte en el caso Roll 2827 del 2011, sentencia pronunciada el 28 de enero de ese mismo año, en que la Corte dio lugar, acogiendo un recurso fundado en esta causa, la de la letra D, a la revisión de una condena que había sido impuesta sobre una persona que había sido condenada por la presunta violación de su propia hija sobre la base de la declaración que ésta había prestado, en circunstancias de que, transcurridos ya casi 5 años de cumplimiento de la condena efectiva, la entonces menor, ahora como mayor de edad, concurrió a una notaría y entonces emitió una declaración jurada en la que daba cuenta de la falsedad en la que había incurrido, ¿no? Esa declaración jurada notarial fue tenida por la Corte como un hecho bastante, hecho, ¿no? No necesariamente documento, bastante para demostrar la inocencia del condenado. La cuestión más sensible, creo yo, tiene que ver con el criterio en virtud de lo cual reconocemos como posterior el hecho o documento cuyo descubrimiento es bastante para demostrar la inocencia de quien fuera condenado, ¿no? Eso lo llama, y el criterio es uno de cognición jurisdiccional. O sea, el tribunal que dictó la sentencia condenatoria tiene que haber desconocido en la fundamentación probatoria de su decisión el hecho o el documento en cuestión, ¿no? Y estuve revisando algunos antecedentes en la jurisprudencia alemana. Fíjense cómo una causal que es equivalente a lo que a nosotros nos interesa opera en ese contexto. Nuevo, ¿no? Es un antecedente por principio. Todo aquello que no ha servido de base a la formación de la convicción del tribunal, aun si pudiera haberle servido de base. O sea, que el video en cuestión, por ejemplo, hubiera podido llegar a ser tomado por el tribunal como una de sus premisas para fijar los hechos, no obsta a que cuente como un hecho nuevo, si es que en definitiva el razonamiento judicial que dio lugar a la condena lo pretirió. Es irrelevante por qué razón el tribunal cognoscente no haya hecho uso de los hechos y medios de prueba. Cuando el recurrente ha tomado conocimiento de ellos, aun si ello ha ocurrido antes, no interesa. O sea, la cuestión es estrictamente relativa al razonamiento judicial plasmado en la decisión de condena, ¿no? Y si el antecedente no forma parte del repertorio de antecedentes que el tribunal en efecto tuvo a la vista de un modo argumentativamente documentado en el fallo, entonces la causal procede. Finalmente, el tercer problema es, bueno, dado que tenemos que demostrar positivamente la inocencia de quien fuera en tal medida erróneamente condenado, ¿cuál es el estándar de prueba con cargo al cual esa demostración tiene lugar? Y eso es algo de lo que se va a ocupar el profesor Jonathan Valenzuela. Gracias, Juan Pablo, además por hablar de parte de lo que yo tenía que hablar. Entonces, los 2 minutos que se pasó Juan Pablo me los cuento para mí, voy a hablar 13 minutos y así cumplimos la meta colectiva. Y dar espacio, por supuesto, a la discusión. Hasta aquí los trabajos presentados por mis colegas han supuesto la paradoja de revisar el fenómeno de la sentencia y principalmente enfocarse en la explicación lo más precisa posible de cuáles son los errores que se administran a través de las sentencias penales, del procedimiento penal y ciertamente el razonamiento probatorio. Yo quisiera enfocarme, en cambio, en el futuro del caso, en alguna medida. Esto es en la manera en que creo debemos enfrentar, desde el punto de vista probatorio, la construcción de un argumento sobre la base de la concurrencia
de esa letra D del artículo 473 del Código Procesal Penal, ¿no? Y esto es porque creo que hay una cuestión central que tanto nuestra doctrina, nuestra jurisprudencia y la generalidad de los estudios de derecho probatorio en Chile ignoran, creo, corrientemente, y es la opción de observar al razonamiento probatorio como un razonamiento que se tiene la capacidad para desplegarse siempre al menos en dos sentidos posibles, ¿no? Nosotros tenemos la costumbre de preguntarnos por la prueba de los hechos, y no lo hemos hecho en este caso, sobre la capacidad que tenían las pruebas del caso para justificar la condena de Jorge Mateluna. Y lo que hemos venido haciendo corrientemente, todos quienes han ido revisando el caso con más o menos equilibrio reflexivo, han concluido que no existía. Entonces, la opción de, en esa línea, en ese 0 a 1 de conocimiento, una afirmación razonable de traspaso de la regla estándar probatorio de la duda razonable para justificar la condena. La pregunta sobre el futuro de Mateluna es la pregunta sobre justificación de la afirmación de inocencia en el contexto de la revisión, y por lo tanto la pregunta, yo diría yo, central del caso al futuro es: ¿bajo qué condiciones podemos sostener que es verdad que Jorge Mateluna es inocente para que la Corte Suprema considere que el único camino jurídico posible es la revisión de la sentencia y, por tanto, en definitiva, su absolución? ¿No? Esto supone reconocer que el razonamiento probatorio no solo se mueve de ese 0 a 1 que justifica y evalúa las acusaciones en el ámbito del proceso penal, sino que sobre todo en el caso de la revisión se mueve en el ámbito de lo que yo llamaría el razonamiento defensivo probatorio. Esto es, hay un contexto en el cual nosotros corrientemente afirmamos en nuestra vida diaria que concurren hipótesis de modificación o cancelación de acusaciones que se someten a ciertos contextos de verificación probatoria y que en el caso del contexto penal no son exactamente iguales a las reglas de verificación de las acusaciones. Esto es, las hipótesis defensivas no quedan per se sometidas a las reglas de verificación, por ejemplo, de la duda razonable, ¿no? Y esto creo que es capital e importante, porque una hipótesis defensiva como la de Mataluna no debe superar una alta exigencia probatoria, ¿no? Es que nos anticipo una conclusión. El proceso penal termina de tres modos, esto es particular de esta clase de procedimientos, ¿no? Termina del punto de vista probatorio, ya sea con la afirmación, está probado que P, siendo P la hipótesis acusadora, o, y en ese caso tenemos ciertamente una condena, es el caso que enfrentamos, el caso de Mateluna, o puede terminar con la hipótesis de no está probado que P, porque no se ha logrado probar la hipótesis acusadora, no es suficiente la prueba del caso para traspasar la regla de estándar probatorio, no está probado que P. En ese caso corresponde a una absolución, eso no ocurrió en el caso de Mateluna. Pero existe una tercera hipótesis, que es la hipótesis está probado que no P. Esto es, existe la prueba de una hipótesis alternativa que es incompatible con P, ¿no? Mi maestro Jordi Ferrer habla siempre de está probado que no P, yo creo que es innecesariamente complejo. Yo trato de decir está probado que Q, siendo Q una hipótesis incompatible con P, ¿no? Esas son mañas que tiene uno, ¿no? La revisión en esta medida es una institución abocada a la Q, abocada a la prueba de hipótesis defensivas, ¿no? Es bien particular la praxis que ha tenido nuestro sistema procesal penal del año 2000 en adelante respecto de la manera titubeante y errática en que nuestra Corte Suprema ha debido enfrentar la pregunta sobre concurrencia de hipótesis de defensa. Hipótesis en las que, por ejemplo, muy correntemente de los 50 casos aprobados hasta este minuto en el año 2017, la gran mayoría, enorme mayoría, son casos de mera suplantación. Esto es de que se condenó a una persona que no era el condenado, porque eso es un carnet de identidad que no era el de él. Y aún en esos casos, ¿no?, ha sido bastante llamativo, digamos, el sufrimiento, el padecimiento de la Corte Suprema para poder decir está aprobado que Q. Y eso es porque este tipo de razonamiento, el razonamiento defensivo, vive a la sombra del razonamiento acusatorio, del probatorio tradicional, ¿no? Nosotros mismos, tradicionalmente, cuando nos hacemos, yo por lo menos como un amigo, lo puedo decir profesor Mañalich, nos solemos hacer imputaciones, y ciertamente la afirmación de responsabilidad final, de quién tiene la responsabilidad sobre algo, pasa por el reconocimiento de alguna hipótesis defensiva. Hay algunas que son muy débiles, ¿no?, que no logran verificarse y que no modifican la posibilidad de la imputación. Entonces, esa persona resulta responsabilizada. En el contexto del proceso penal, esto aparece corrientemente, ¿no? Desde el principio, el Código Procesal Penal supone que las personas van a defenderse de las acusaciones, de las imputaciones que se le formulen. Sin embargo, no hay ninguna mención, ni nuestros tribunales han aclarado en qué condiciones esas afirmaciones defensivas son verdaderas o deben ser tenidas por verdaderas, ¿no? El
La letra D del artículo 473 es una alerta importante sobre la concurrencia de este tipo de razonamiento en materia procesal penal, ¿no? La letra D, como ya Juan Pablo describió muy detalladamente, ¿no? La letra D es una hipótesis de establecimiento de inocencia sobre la base de una prueba. Lo que no dice el artículo es qué reglas permiten decir, y lo citamos en nuestro caso, que Jorge Mateluna es inocente, ¿no? Y con esto, por cierto, lo que no podemos hacer es renunciar a la racionalidad probatoria, ¿no? Eso es lo mínimo que tenemos entre nosotros para convivir. La primera cuestión es, no puede ser el mismo contexto probatorio aplicable a la acusación, ¿no? Esto es las reglas que se aplicaron al juicio, la regla del artículo 296, 297 sobre valoración probatoria, y por sobre todo la regla del artículo 340 de la duda razonable sobre la hipótesis acusadora, no es pertinente respecto de estas hipótesis de hecho, ¿no? Es más, suele, no solo esta regulación, sino que la mayoría de regulaciones de revisión suelen detenerse en el carácter de hecho nuevo de la información que permite evaluarse, ¿no? Y uno diría, bueno, podría uno caer en la seducción de pensar que la idea de novedad en los hechos le desmarca de las reglas probatorias, pero no es exactamente por esto. Los hechos no son necesariamente nuevos en el sentido que aparecen, son nuevo conocimiento, pueden ser hechos antiguos. Todos los hechos son antiguos en algún sentido porque el conocimiento de los hechos supone situarlos siempre en el pasado, ¿no? Los hechos futuros no existen porque no han ocurrido, no los conocemos. El hecho que nos interesa es el hecho que es capaz de apoyar una hipótesis defensiva. La hipótesis defensiva que en el caso analizamos es la hipótesis por la cual podemos no dudar sobre la culpabilidad de Jorge Mateluna. Esta no es la pregunta. La pregunta no es acerca de la duda razonable respecto de la culpabilidad de Jorge Mateluna. La pregunta es sobre la verdad de la afirmación: Jorge Mateluna no cometió el delito. Si ustedes se fijan, uno puede pensar que es un mero juego de palabras, pero la evaluación a la que sometemos una y otra hipótesis es completamente diferente, ¿no? En esa segunda línea, estos no son hechos nuevos, necesariamente, ¿no? Y aquí hay una cuestión clave, ¿no? La concurrencia de un video de 6 segundos, si no me equivoco, en el que se muestran unas personas saliendo de una sucursal del Banco Santander, que parece ser la sucursal asaltada, ¿no? Y la afirmación de que uno de esos sujetos es Jorge Mateluna, que mide 1,83 m, y que en ese video mide lo mismo o menos que otro sujeto que mide 1,73 m, es un apoyo para la afirmación de verdad de la hipótesis de inocencia de Mateluna, ¿no? Ahora, uno puede también someter estas hipótesis, ¿no?, a un necesario marco de evaluación, ¿no? No sé si algo uno haría en un recurso específicamente, pero sí desde el punto de vista académico uno debería preguntarse, bueno, ¿y este video, la concurrencia de este video, cómo me permite decir, bajo qué es lo que debe satisfacer esa afirmación con ese video para que el recurso sea en definitiva una causa de la afirmación total de la inocencia de Mateluna, ¿no? Y ahí, ciertamente, descartada la duda razonable, uno debe dirigirse a la fijación, primero en términos normativos, legales, por el legislador, de alguna regla de estándar probatorio. Y la respuesta es no hay. El legislador no la reguló. Bueno, esto no es tan dramático porque el legislador suele no regularlo. De hecho, hay un sistema de enjuiciamiento civil que tiene 30 y tantos tribunales juzgando todos los días causas que tampoco tiene una regla escrita sobre estándar probatorio. Eso no es tan problemático. La segunda es fijarnos si es que la jurisprudencia nos ha dado alguna línea, ¿no? Materia libre competencia, en el caso de farmacias, por ejemplo, el ministro Muñoz creó una regla de prueba clara y concluyente que todavía no sabemos qué significa, pero hay una regla ahí. Sí, yo también creo eso. Hay una regla ahí. A la que uno podría recurrir, preguntar sobre el contenido de esa regla. Aquí no hay una regla. ¿Qué parece ser lo sensato? No, lo sensato en la construcción de estándares probatorios siempre es, más que la pregunta sobre el umbral, que es la pregunta que uno suele enfocar, cuál es el umbral para decidir, es la pregunta sobre el error. Porque las decisiones de la Corte Suprema respecto a la inocencia de las personas también van a ser, en muchos casos, equivocadas. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el error tolerado? ¿No? ¿Cuál es el error tolerado? Gracias. Y uno diría, bueno, parece ser que aquí el error respecto a la inocencia debe reforzar a la regla duda razonable. Esto no es independiente per se, sino que es tributario. No es la regla, pero es tributaria de la estructuración de la preferencia por la evitación de condena de inocentes, lo que debería comandar esta definición. Y allí pareciera que lo razonable es apostar por una clase de regla de preponderancia de evidencia.
¿no? Que permita que el falsamente condenado pueda, entre comillas, competir en términos igualitarios respecto a la hipótesis acusadora que ya lo tiene en la cárcel, ¿no? Debo terminar pronto. Por lo tanto, ¿qué significa? Por cierto, uno puede terminar aquí el debate y suena hasta bonito, es decir, preponderancia de evidencia se aplica igual que en los juicios civiles, en el ámbito de las revisiones penales, maravilloso. Sin embargo, ¿qué debe significar la satisfacción de una regla de este tipo, ¿no? En general, la literatura conoce dos pasos. Primero, la hipótesis de inocencia, en este caso, debe ser comparativamente fuerte. ¿Respecto de cuál? De la que le niega, de la que dice que hay culpabilidad. No la de la sentencia, que parece haber superado duda razonable, sino de la incertidumbre propia de la decisión de la Corte Suprema. En ese micro contexto, debe ser comparativamente fuerte. Y en segundo lugar, debe mostrar cierta tendencia a la completitud. Esto es, la hipótesis que formulemos debe encontrar apoyo en evidencias, a eso alude, creo yo, la letra D del 473, en evidencias que permitan mostrar un apoyo alto, y alto quiere decir si imaginariamente nosotros podemos definir qué es todo lo que necesitamos para probar la inocencia de alguien, deberíamos estar cerca de esa imaginación, ¿no? Con eso creo yo que podemos enfrentar, obviamente, el armado de un argumento de revisión y podemos orientar la práctica de revisión en materia procesal penal. Muchísimas gracias. Continuación, que quisiera hacer alguna pregunta a los expositores. Vamos a tener Jaime Madariaga, que... Todas son de Claudio Muñoz. Video salida. Ahí está. Entonces. No, porque yo sé que dice. Bueno, pero si quieres, sí. Ya. Bueno, se habló bastante del video de 9 segundos. Lo que ocurre es que la sentencia identifica a los asaltantes. Y la sentencia dice que el segundo asaltante, así lo denomina la sentencia, que es el que aparece en segundo lugar en este video, es Jorge Mateluna. Eso no lo decimos nosotros, sino que lo dice la sentencia a propósito de lo que hablaba Jonathan. La sentencia es la que establece que el sujeto número 2 es Jorge Mateluna. Y el que aparece en cuarto lugar, el último en salir por la puerta, es Astorga, que está identificado y mide 1,73 m. Ese es un hecho establecido, que no es tanto, se midió ese sujeto incluso. Y información que nosotros le podemos dar y que también es un hecho establecido es que Jorge mide 1,82 m. Entonces el que va a aparecer en segundo lugar, que va con un gorro cazador verde y una chaqueta verde, según la sentencia es Jorge Mateluna y según la sentencia ese sujeto mide 1,82 m. Démosle. El 1, el 2, y ese es el último de 1,73 m. O sea, lo podemos ver de nuevo porque como dura tan poco yo creo que vale la pena. El 1, 1,82 m según la sentencia, 1,73 m según la sentencia. Bueno, la verdad es que es muy obvio. Y otra cosa que quería agregar es que se encontró ADN en el gorro cazador verde de ese sujeto número 2, en la bolsa blanca que lleva en la espalda y en un billete de 10,000 pesos ensangrentado que estaba dentro de esa bolsa. Esto no aparece en la sentencia, esta información no aparece en la sentencia. Y ese ADN es de la misma persona, y esa persona no es Jorge Mateluna. Ahora, lamentablemente, este es uno de los puntos que tampoco fue planteado en la sentencia. Y otro detalle, que tampoco es menor, es que se hizo un informe pericial en que se comparó la ropa de los asaltantes con la ropa de los detenidos. Sangüesa, Astorga y Jorge Mateluna. Y el informe policial de Carabineros dice que un sujeto lleva la misma ropa que Astorga, otro sujeto lleva la misma ropa que Sangüesa, y respecto del tercer sujeto, que sería Jorge Mateluna, omite toda información porque no hay coincidencias. Así de simple. Bueno, yo creo que esos son como los detalles. Los audios, no sé si será bueno escucharlo o no, tal vez el de Juan Muñoz Gaete, que se hizo bastante referencia a él, sí. Aparece audio Juan Muñoz Gaete. Es el audio en que
Juan Muñoz Gaete fue el carabinero que dirigió la investigación. Y este carabinero fue descubierto mintiendo ante el tribunal. Es más, la sentencia dice que este carabinero, dice, entre comillas, miente abiertamente ante el tribunal. Y, pero además agrega que miente, que yo creo que es importante la palabra, que la sentencia dice que miente, porque no es simplemente una equivocación o error. Pero además, este carabinero fue el que, a través de su testimonio, sirvió para desvirtuar la coartada de Jorge. Solo a través del testimonio de este carabinero que mintió abiertamente, se descartó la coartada que tenía Jorge Mateluna. Y lo que llama la atención, o indigna, es que se diera credibilidad para descartar la coartada de Jorge a un sujeto que declaró lo siguiente. Vamos a escuchar 2 minutos del audio, por supuesto su declaración fue mucho más. Bueno, entonces ahora sí, luego de haber revisado los audios y videos, podemos recibir las preguntas del público. Gracias. Lamento haber llegado hasta ahora, pero obviamente los abogados que tramitamos a las 12:30 estamos trabajando. Así que llegamos lo más luego que se pudo. Ese es un palo a contrario censo. A contrario censo, claro. No tienen nada que hacer, claro, se puede juntar a esta hora y esas cosas. Tengo un tema estratégico con la letra B. Y quiero que me ayuden a dilucidar ese tema estratégico. Conocida es la forma literal en la cual nuestros tribunales y especialmente nuestra Corte Suprema interpreta la ley. Me parece excelente, ¿no? Obviamente no conocía la jurisprudencia de tribunales alemanes que citó Juan Pablo para entender qué se entiende por nuevo antecedente. Nuestra ley expresamente habla de nuevo antecedente dentro del proceso. Conocido, claro, desconocido del proceso. Y ese desconocimiento, tiendo a creer que la Corte Suprema siempre lo va a ver como un desconocimiento absoluto, es decir, que no estuvo agregado la investigación, que va más allá de la negligencia que pudo haber tenido en algún momento un defensor o algo por el estilo. Y esto lo uno a algo práctico que sucedió, por ejemplo, con la modificación que ustedes muy bien manejan al recurso de nulidad. El recurso de nulidad cuando fue modificado el artículo 373 letra A. El artículo 373 letra A se refería a infracciones cometidas durante el juicio.
Entonces, modificaron el 373 porque todas las infracciones de garantía obviamente se producían en la investigación y pusieron en cualquier etapa el procedimiento. Y acto seguido, durante años, la Corte Suprema dijo, es que tampoco nosotros podemos hacer eso porque el artículo 372 no fue modificado y el 372 habla acerca de juicio oral, no habla acerca de todo el procedimiento. Bajo esa posición, lanzarnos a una revisión fundada en la letra D es algo que de verdad nos complica enfrentar sin un sustento realmente fuerte de cómo sostener que la negligencia en la presentación de antecedentes puede ser considerada un antecedente nuevo en el proceso en los términos del artículo 473. La verdad es que nuestra intención siempre había sido visualizar la generación de la causal del artículo 373 letra C y no la D, pero me parece interesante esta visión, pero me gustaría tener más elementos perfectos de poder madurarla. Lo uno no obsta lo otro, por supuesto, pero la pregunta es esa, ¿cómo fundo? Pues, para todos, porque yo creo que de alguna manera esto cruza la intervención todos. Preferiría que esta la partiera respondiendo Juan Pablo. O sea, lo único que yo podría decir de mi intervención es que si es verdad que estratégicamente fuera complicado, si hubieran buenas razones, eso es una otra razón por la que este caso es importante. O sea, si es necesaria cambiar la comprensión jurisprudencial de una norma, eso siempre es una buena cosa que una facultad de Derecho debiera querer hacer. Ahora, estratégicamente puede que no sea lo mejor, no sé, yo en esto prefiero escuchar a Juan Pablo, que analizó este punto en mayor detalle. Yo partiría observando que no estoy seguro de que en el marco de un seminario transmitido por streaming debamos entrar en cuestiones estratégicas. Yo sí podría decir que sobre la base de lo que yo intenté reseñar desde el punto de vista de cómo se encuentra concebida la revisión, yo creo que uno debería tomarse muy en serio que acá la preocupación regulativa está puesta en lo que atañe a esta causal, en condena sustantivamente injusta. Si uno relativizara esa consideración, por ejemplo, por la vía de otorgar algún grado de relevancia al hecho de que determinados antecedentes hubiesen estado disponibles para la defensa, de manera tal que pudiéramos decir, al no ser debidamente presentados, acompañados, estando a disposición de la defensa de esos antecedentes, podríamos encontrarnos con algo constitutivo de o parecido a la infracción de una carga, de manera tal que es en la persona del defendido que habría que erradicar el costo estratégico de no haber satisfecho esa carga. Yo creo que eso, en términos del esquema de análisis que yo proponía al comienzo, sería incorrecto porque supondría confundir la preocupación por la injusticia sustantiva con una preocupación por injusticia procedimental. O sea, allí donde determinadas incertidumbres se resuelven sobre la base de la, por ejemplo, infracción de una carga o de una incumbencia, lo que estamos haciendo es, por decirlo así, sacrificar la preocupación sustantiva sobre la base de un criterio de justicia puramente procedimental. Tuviste la ocasión de comportarte de tal o cual manera favorable a tus intereses, la desaprovechaste, ergo tú cargas con las consecuencias. Yo creo que eso sería perder de vista que la causal se encuentra construida con el foco directamente puesto en el resultado sustantivamente injusto. Y yo creo que sería un error categorial pretender suplantar esa preocupación con una concesión, por decirlo así, a momentos de justicia puramente procedimental. Lo segundo es que yo creo que, esto es una cuestión en la que mis colegas procesalistas, yo supongo, pueden entrar con mucha mayor solvencia que yo, pero yo diría que lo que cuenta como parámetro de conocimiento o desconocimiento procesal, a lo menos bajo un diseño procedimental que satisfaga parámetros mínimos que asociamos a la noción de Estado de Derecho, tiene que estar estrictamente
referido a la posición del tribunal. O sea, por decirlo así, el proceso se desarrolla desde el punto de vista de la posición del tribunal. Y yo, eso es algo que yo defendería incluso por encima de la distinción escolástica entre modelos acusatorios y modelos inquisitivos. Cuestión diferente es quiénes debaten, qué corresponde a quién. Pero la cuestión de cuál es el punto de vista desde el cual se desarrolla, ¿no?, la comprobación de lo sucedido y se determina la satisfacción o no de la pretensión punitiva que entabla el Ministerio Público cuando hay acción penal pública, etcétera, es la posición del tribunal. Entonces, hacer soportar a la persona defendida una omisión contraria a una posible carga procesal directamente imputable a una defensa que, satisface los calificativos que usó la profesora Carbonell cuando se refirió a ella, yo creo que desnaturalizaría completamente la preocupación que está en la base de la consagración de esa causal de nulidad. ¿Puedo agregar una cosita? Y yo creo que ni siquiera es carga. Entonces, ¿por qué? O sea, no habiendo carga siquiera, no puede pensar en que hay un argumento de texto, que no hay ningún texto tampoco que justificará, que provoque un impedimento tal que uno dijera, bueno, esta letra está clausurada porque voy a tener este impedimento de texto. Al revés, la pregunta es, ¿hay algún texto que sí vincule racionalidad probatoria con la sentencia? Sí, claro, hay una regla general de la prueba de la audiencia y la prueba del juicio. Punto. Los datos de la sentencia son los datos expuestos a la audiencia judicial. Nada se dice sobre los datos de la carpeta de investigación. Y cualquier abogado con 2 meses de ejercicio sabe que lo que hay en carpeta de investigación no es igual a lo que está en el juicio. Entonces, lo que no está en el juicio es siempre nuevo, porque la corte no lo conoce. Igual que en el mundo coloquial. Lo nuevo para nosotros es... Hay una película de esta señora que pierde la memoria todos los días y que se conoce con su pololo y que siempre es nueva la relación, porque no la recuerda, no la conoce. Esto es exactamente eso, exactamente. Sí, pero ¿qué pasa si en el caso de apertura la prueba sí está ofrecida? Ah, pero es que ahí yo ¿Se rindió en la audiencia? Es que no, no. Yo entiendo que no estaba, ni se rindió. No, rindió. No, es que la prueba, perdón, la prueba no estaba ofrecida. No, aunque haya estado ofrecida, no se rindió, la prueba es la exacto. Quiero hacer ampliar la pregunta a la exposición del profesor Mañalich, cuando se refirió a los límites de la posibilidad de planteamiento estratégico de la Fiscalía. Me parece muy interesante ese punto, porque efectivamente la Fiscalía decidió no presentar este video. Decidió simplemente presentar unos fotogramas de este video en los que no se aprecia lo que se aprecia con evidencia al ver el video. Y escuché esa parte del audio de la audiencia de preparación de juicio oral y hay una decisión consciente de no presentar el video y solo ofrecer un peritaje que mostraba 6 fotos del video. Entonces, ¿qué te parece ese? Yo entraría en eso, sin perjuicio de lo que quieran decir mis demás colegas, que en el sentido, yo creo que ese es un aspecto que se conecta de manera especialmente explícita con lo que comentaba Rocío al comienzo. O sea, el cinismo con el cual la praxis procesal penal chilena hoy día se refiere al así llamado principio de objetividad consagrado en la Ley Orgánica del Ministerio Público es algo que nos debería preocupar de cara a las consecuencias que ese cinismo tiene para explicar un desenlace como este. O sea, el Ministerio Público se encuentra, y esto lo digo para quien nos esté escuchando, se encuentra organizado, creo yo, bajo un sistema de incentivos perversos desde el punto de vista del interés público que debería guiar la persecución penal. El interés público que debería guiar la persecución penal es uno que determina que el Estado... que se ve representado por el actuar del Ministerio Público, por definición, no pueda tener interés en la obtención de una condena sustantivamente injusta. El Estado no puede, un Estado de Derecho no puede tener interés en que sea condenada una persona que en efecto es inocente de aquello que se le imputa, ¿no? Es un Estado que tiene esa agenda, no es un Estado de Derecho. Porque un Estado de Derecho somete su propia actuación al derecho y también su propia persecución penal al derecho objetivo. Ese es todo el punto de que el derecho procesal sea
adjetivo, como si esa fuera una falta de respeto a los procesalistas. No, quiere decir que el derecho procesal está al servicio de la realización del derecho sustantivo, por supuesto con opacidad, por supuesto con imperfección en el sentido ya indicado. Entonces, de entrada uno debería exigir que el Ministerio Público se encuentre institucionalmente configurado de manera tal que no sea aceptable para el Ministerio Público tener interés estratégico en la obtención de una decisión de condena que recae sobre quien no es culpable. Y claro, si uno examina cómo, sin embargo, en los hechos se comporta el Ministerio Público, uno se da cuenta que hay una distancia sideral entre ese postulado, que parece ser una mera aspiración, y el sistema de incentivos al cual se encuentran cotidianamente sometidos los fiscales, ¿no? Que son evaluados bajo criterios eminentemente cuantitativos, que tiene una expresión inversa en grupos de casos muy diferentes. O sea, nosotros tenemos un Ministerio Público que muestra una aversión relevante a llegar a juicio oral en casos que reclamarían ir a juicio oral, ¿no? Pero claro, aquí nos interesa un caso que tiene una fisonomía distinta, que yo no creo que sea el único caso de esas características, pero si uno se toma en serio la idea de que el Ministerio Público, como cuanto representante del Estado en el ejercicio de la acción penal pública, por definición, no puede tener interés en la obtención de una sentencia sustantivamente injusta, entonces uno de partida entiende por qué el Ministerio Público está activamente legitimado para ejercer acción de revisión, ¿no? Fíjense, no es posible ejercer revisión en contra de sentencias absolutorias, que bajo, ¿no? Uno diría, ah, bueno, en eso tiene interés estratégico. No, el Ministerio Público está habilitado para ejercer acción de revisión en contra de una sentencia condenatoria, ¿no? Y eso muestra que el Ministerio Público debería estar abierto a verse impactado por el hecho de que un antecedente nuevo, en el sentido que ya lo explicaba el profesor Valenzuela, dé cuenta de que la sentencia condenatoria que el Ministerio Público logró obtener de parte del tribunal es una que, en lo que atañe a esta causal, está anclada en premisas fácticas que no son verdaderas. ¿Alguna otra inquietud? Hola, buenas tardes. Mi pregunta también tiene que ver con otro como de los presupuestos que se podría rescatar del artículo 473, literal D, que es que allí se establece que esta acción tendría lugar cuando hay un hecho antecedente desconocido que bastaría para establecer la inocencia del condenado. Y por otra parte, en el artículo 478, inciso 2, si es que no me equivoco, se habla, bueno, dentro como de las decisiones que puede observar el tribunal, que en caso de que esto sea, de los antecedentes presentados, sean fehacientemente se vea fehacientemente acreditada la inocencia del condenado, bueno, no solo va a dictar como la nulidad, sino también que dictará una sentencia de reemplazo. Y en la fallo a los que yo he tenido acceso, como últimamente la Corte Suprema, la Corte equipara estos dos presupuestos como sinónimos casi. Entonces yo quería preguntar como si está bien esa interpretación de la Corte en vista de que en el caso de que se acogiera la letra de únicamente la como la decisión que podría tomar el tribunal sea dictar una sentencia de reemplazo y que no se dé lugar, por ejemplo, a la obligación que tuviese el Ministerio Público para llevar a cabo un nuevo como juicio. Y bueno, si en el caso de que esté mal como esta equiparación que hace la Corte Suprema, como ¿cuál sería la distinción quizás doctrinariamente entre ambos presupuestos? No sé si se entendió. Clarísimo. Yo diría que la diferencia está en el 473D hay una conminación a probar la hipótesis de hecho de esa misma causa, ¿no? Pruebe la inocencia. Y el 478, inciso 2, muestra la consecuencia inevitable de la prueba de la inocencia, que es la absolución. Entonces no hay sinonimia, sino que hay una relación de causa-efecto. Ahora, si ustedes se fijan, el 478 es explícito en cuanto a que es contingente no necesario que del acogimiento de la acción de revisión se siga o no que ha quedado acreditada la inocencia. Y eso es algo que guarda
relación directa con la causal invocada exitosamente. O sea, en los tres casos, en las tres causales que yo distinguía al comienzo, ¿no?, que no suponen alegación de inocencia, es claro que la cuestión no está judicialmente zanjada, y por eso se hace relevante la puesta en relación del mecanismo de revisión con la persecución penal única y el ne bis in idem procesal, ¿no? Pero esta, en efecto, es una causal que solo prospera cuando, bajo el estándar de prueba en cuestión, se demuestra la inocencia del condenado. Y en ese, por decirlo así, el espacio de juego que para el tribunal que pronuncia la revisión queda después de esa declaración es solo absolver. ¿Alguna última consulta? Buenas tardes, mi pregunta es para todo el panel. Considerando la posibilidad de que se podría dar la tragedia colectiva, utilizando los términos que la primera profesora utilizó, en cuanto a que es probable que más de algún condenado en nuestro sistema penitenciario esté allí siendo inocente y que más aún no sepa que existe este mecanismo del recurso de revisión, me gustaría saber si ustedes tienen conocimiento de cómo trata esta probabilidad el sistema penal penitenciario. Es decir, yo lo desconozco. Yo no sé si los defensores penitenciarios o la Defensoría Penal Pública tiene alguna circular, alguna orden. Yo no sé, no sé si lo manejan o si hay alguna vía al respecto de cómo evitar, cómo sociabilizar el tema de que hay grandes posibilidades, considerando también la masa penitenciaria de condenados y el escaso nivel de conocimiento de las normas y los recursos económicos que poseen, en cuanto a cómo evitar esa situación y cómo el Estado se hace cargo de que existe la posibilidad no menor de que haya gente que pueda estar condenada injustamente y que más se le pase la condena sin saber de que existe este mecanismo de recurso de revisión. Yo no sé si hay algo al respecto o si hay alguna idea, por último, dando vuelta en la academia, pero es un riesgo de la tragedia colectiva que no es menor y que es probable. Bueno, me están soplando aquí porque no tengo plena claridad. Quizás Gonzalo tiene... Pero bueno, entiendo que la Defensoría tiene el proyecto Inocente hace un tiempo, que está medio estancado o algo así. Es un problema, yo creo. O sea, el tema penitenciario siempre ha sido un problema. El rol que tiene la Defensoría en el ámbito penitenciario ha sido siempre un poco ambiguo. Nunca ha sido demasiado claro cuál es el rol. Yo lo único que yo puedo decir al respecto es que creo que una de las razones por las que es bueno estar haciendo lo que estamos haciendo es esa. O sea, una de las razones por las que este caso nos convoca es porque tiene una cierta publicidad, ¿no es cierto? Y porque tiene las características que ejemplifican como el peor de los escenarios posibles, pero que son ejemplifican otros casos, muchos casos que deben andar por ahí, y que entonces puede servir para que la ciudadanía en general se informe sobre sus instituciones, para que sus instituciones anden mejor. Es como una especie de control ciudadano, si uno quiere, del rol y del desenvolvimiento de nuestras instituciones, y creo que eso que usted apunta es precisamente una de las razones por las cuales una escuela de derecho se hace parte de este tipo de procedimientos. Pero no sé si quizás alguien... El decano. Yo creo que una de las razones que nos ha llevado justamente a hacernos cargo de esta causa es el rol que podemos jugar en aquello futuro. O sea, a partir de este caso, y por algo esta causa está llevada por las clínicas jurídicas, a partir de lo que en este caso veamos y a partir de lo que podamos concluir para casos futuros, generar toda una serie de recomendaciones y de conciencia además acerca de la situación. O sea, creo que es una razón demasiado importante para hacernos cargo de ello. Ahora, ¿vamos a poder asumir
después todo lo que ello significa, no es esa la idea. La idea es por lo menos generar una situación. Este caso, a pesar de todo lo que hemos escuchado en el panel, si es que no se levanta un clamor público en torno a él, va a ser muy difícil lograr un resultado favorable en la Suprema. Entonces, ese clamor público va a tener relación con dos cosas. Uno, con el resultado que este caso tenga, y dos, con la conciencia ciudadana de que efectivamente hay situaciones aberrantemente injustas. De esta forma damos por concluido el seminario. Agradecemos a los expositores y a los asistentes por el interés en la actividad. Muchas gracias. Gracias.